comentando sobre cuál es la problemática que estamos teniendo ahora, que tomamos la escuela, decidimos tomar la escuela esta mañana. Le comento que desde las 7 de la mañana se reunimos acá entre unos 25 o 30 padres. Estamos acá en la escuela del Paraje Juanita, con la decisión de estar hasta el día que se presente alguien del Estado, que se haga responsable y que se hagan presentes, tanto como intendente o como sea cualquier autoridad política, como también del Estado, por la situación de nuestra escuela. Creo yo que no es necesario que nosotros manden más fotos ni más notas, porque ya se mandaron varias notas, ya se mandaron varias fotos. Tuvieron gente del Consejo mirando la situación de la escuela, sacando fotos, revisando cómo está la estructura de nuestra escuela. Y llegamos a la conclusión que hoy la escuela está cerrada y va a quedar cerrada hasta el día que alguien se haga cargo y que se responsabilice de la nueva construcción del predio. Si eso bien no pasa, nosotros de acá no se retiramos, vamos a estar los días que sea necesario, y si esperamos pacíficamente una semana, vamos a estar acá. Y de la otra semana en adelante, si nadie se hace responsable, no aparece, no están, nosotros vamos a empezar a desarmar la escuela y desdoblar madera con motosierra, como bien esa está hecho, ya hecho la motosierra, se desdobló, se hizo entre los padres que viven acá ya desde un principio, a 29 años atrás. Hay padres acá que ayudó a construir, sacar las primeras tablas, y vamos a seguir otra vez, vamos a seguir así sacando tablas, tirantes, para lo mejor acá un año nosotros poder levantar otra escuela. Pero adentro de esta escuela nuestros hijos no van a entrar para recibir aula, porque está imposible que ellos estén adentro de la escuela. Está corriendo riesgo de hora a momento un padre venir a buscar a su hijo acá, a lo mejor todo roto o lastimado porque cayó una tabla, cayó un tirante arriba. Es imposible. Esto es lo que le pido, que este diario sea publicado y que las personas responsables, las autoridades que lean nuestro diario y que vean, que se acerquen por favor y vengan a mirar nuestra situación y nos socorrer si hay posibilidad. Muchas gracias. Soy parte de la comisión de la escuela 876. Tomo el cargo de presidenta de la comisión hace 2 años ya. Desde hace 2 años hemos presentado notas en todas partes, en el consejo, como en la provincia, en la nación, ha llegado las notas que hemos hecho, con fotos y todo, pidiendo nuevos establecimientos. En octubre del 2021 estuvo el ministro de Educación, como conocido acá, el intendente de Pozo Azul. Nos prometió que en 2 o 3 meses estarían empezando la escuela nueva. Y hasta ahora no tenemos ni una solución. Entonces llegó el día de hoy en que se reunieron todos los padres y tomamos la decisión de tomar la escuela y no dejar a nuestros hijos venir a la escuela hasta que vengan alguien con una solución. Digamos, ¿no van a bajar los brazos mientras no haya una solución? No, no vamos a bajar los brazos porque ya estamos cansados de que venga y nos diga vamos a empezar la semana que viene y nadie aparece. Y la escuela cada día está peor, se está cayendo los tirantes. Como ven el frío que hacen, los chicos vienen a la mañana, pasan frío, de todo un poco, porque no hay como prender una estufa ahí que esté calentito, porque hay hueco por toda la pared y se está cayendo las maderas. No es más que reclamo, sino que para prevalecer la seguridad de los chicos. Sí, es por la seguridad de nuestros niños y de los docentes mismos también, porque ellos también están corriendo peligro. Porque nosotros ya hemos decidido de no mandar más los días de lluvia a los chicos a la escuela, porque están corriendo peligro. Y los docentes mismos saben que ellos también corren peligro. Ellos ya no saben más lo que hacer, porque es peligroso que cualquier día la escuela se venga abajo y nosotros vamos a tener que venir a buscar a nuestros hijos lastimados, o lo peor que puede pasar con ellos. Entonces nosotros pedimos que vengan lo de arriba y que vengan con una solución concreta. Que digan que mañana van a empezar la escuela y nosotros le vamos a estar ayudando. Si hay que desarmar ese y empezar a trabajar con la otra, estaremos todos dispuestos a ayudar a trabajar. Que no vamos a bajar los brazos, que queremos que salga nuestra escuela cuanto antes. Muchas gracias.